Bienvenidos a Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es la circuncisión. Algo que definitivamente nos va a interesar a todos, ya que, bueno, pues desde niños es un tema que entra en debate, tanto para papás, para mamás, para especialistas en el área de la salud. Y para ello tenemos un invitado muy especial de la Casa de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que nos va a aclarar todas estas dudas y recomendaciones al final. Para ello, vamos a pasar primero a una nota que nos tiene preparada producción. Adelante. La circuncisión es la extirpación quirúrgica de la piel que cubre la punta del pene. El procedimiento es bastante frecuente entre los recién nacidos varones de determinadas partes del mundo. Es posible realizar la circuncisión después del periodo neonatal, aunque es un procedimiento más complejo. Para algunas familias, la circuncisión es un ritual religioso. El procedimiento también puede ser un tema de tradición familiar, higiene personal o cuidado preventivo de la salud. Sin embargo, otros consideran que la circuncisión es innecesaria o es una desfiguración. A veces, existe una necesidad médica de realizar la circuncisión. Por ejemplo, cuando el prepucio es demasiado apretado como para moverlo hacia atrás, sobre el glande. En otros casos, especialmente en algunas partes de África, se les recomienda la circuncisión a los niños mayores o a los hombres a fin de reducir el riesgo de contraer determinadas infecciones de transmisión sexual. La circuncisión podría tener diversos beneficios para la salud como los siguientes. Higiene más sencilla. Menor riesgo de padecer infecciones urinarias. Menor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. Prevención de problemas penianos. Menor riesgo de padecer cáncer de pene. Con esa nota introductoria, pues ya tenemos una perspectiva mucho más amplia de lo que es el tema del día de hoy. Así que, sin más, voy a pasar a presentarles a nuestro invitado, que para mí es un honor tenerlo aquí, el doctor Carlos Vázquez Beckman. Doctor, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Rodolfo. Para mí ha sido un gusto y una satisfacción compartir con ustedes el día de hoy y con esta audiencia de televisión que tú tienes, que es un grupo muy selecto, yo veo aquí en el país, que escuche este programa día a día. Muchísimas gracias, doctor. Es verdaderamente para nosotros un gusto como tenerlo aquí en la casa. Y bueno, pues vamos a mencionar un poco el currículum del doctor para que lo conozcan nuestros televidentes, que está a continuación en pantalla. Él es cirujano pediatra, médico graduado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, cirujano pediatra especializado en Argentina, profesor por más de 35 años de cirugía y anatomía en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, máster en gerencia de salud y ex jefe del departamento de cirugía del Hospital del Niño Francisco y Casa Bustamante, aquí en la ciudad de Guayaquil. Así que tienen toda la información en pantallas en este momento. Al final del programa, como ustedes ya conocen, daremos más información para que lo puedan contactar. Doctor, este tema de la circuncisión, a lo largo de los años, ha sido un tema de amplio debate constantemente a nivel social, religioso y también entre especialistas. ¿Qué es lo que en su experiencia a través de estos años en la pediatría, en la cirugía, en la medicina, en la salud en general, le ha dejado a usted este recuento histórico de lo que es la circuncisión? Bueno, realmente la circuncisión es un procedimiento que es un procedimiento histórico, está relatado en la Biblia. Exacto. Entonces se calcula qué tiempo tiene, desde cuándo se hace este procedimiento. Realmente pues es un hecho histórico, la Biblia lo menciona para determinado, es un evento religioso realmente. Un hito en la vida. Es un hito, fue así, así comenzó, para pues como quien dice, estos serán los hijos de Dios, por decir así, y serán circuncidados. Entonces, y así comenzó pues este procedimiento, por decirlo así. Y ha seguido manteniéndose en la religión durante muchísimos años, a pesar del tiempo. Ahora, aparte de la religión, vienen otros procesos de investigación, procesos de estudio. Las academias de pediatría europeas y americanas, desde hace muchísimos años, han estado en eterna discusión si el procedimiento debe hacerse o no debe hacerse.
Exacto. Y en etapa inicial, pues, cuando hablamos de los años 45, 50, por ahí, cuando ya comenzaron las academias de pediatría en Estados Unidos y en Europa, fue que todo niño nacía y se circuncidaba. Realmente, pues, habían ciertas escuelas que se oponían, otros por la parte religiosa, no, yo no soy judío, no me circuncido. Exacto. Entonces, otros decían, no, solamente deben ser los judíos los circuncidados. Pero comenzaron a ver ciertos efectos beneficiosos en la circuncisión y todo el mundo comenzó a circuncidarse en todos los hospitales. Posteriormente vinieron estudios ya pues más sofisticados y de mayor producto y dijeron, no, la verdad es que no hay que hacerlo. Y entonces vino la tendencia de división. La escuela que decía sí se debe circuncidar y la escuela que decía no se debe circuncidar. Y así han pasado muchos años, luego vino otros estudios y se dieron cuenta de que sí habían beneficios, entonces otros estudios que decían las indicaciones son tales y cuales, y en esto sí se debe circuncidar, a estos no. Y eso ha sido una controversia entre los pediatras y los cirujanos pediatras. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Hasta la fecha no hay un consenso, pero pues en realidad sí se ha observado los beneficios que tiene en ciertos casos. O sea, tiene sus indicaciones bien claras y definidas. Y en otros casos, por prevención, también se hace. Entonces, en eso estamos en la actualidad. Pero, y además que el procedimiento en la actualidad ya se ha hecho tan sencillo y tan fácil con los nuevos métodos que hay, que realmente el riesgo es mínimo que al cual se somete la persona, los niños pequeños. Claro. Pero en cambio, las personas, los niños más grandes, los adolescentes y a veces adultos requieren también de la circuncisión por un procedimiento obligatorio porque tiene un proceso, una patología, tiene algo que obliga a que tenga que operarse. Entonces, ahí estamos más o menos, como quien dice, haciendo una introducción a lo que es la historia de esto, ¿no? Y esto justamente, como usted mencionaba, si bien es cierto, desde la época de los 40, 50, posterior a ella, que comienzan las escuelas de pediatría y demás a entrar en la controversia, en la polémica de este tipo de procedimientos, si se realizan o no se realizan, los beneficios, las contraindicaciones y demás. Algo que mencionábamos justamente tras cámaras, y creo que es lo que a nuestros televidentes el día de hoy sin duda les va a interesar muchísimo, es el hecho de cómo influye este tipo de situaciones a lo largo del tiempo y sobre todo con los especialistas para que papá y mamá tomen una decisión en el recién nacido o inclusive los hombres o adolescentes que están en una situación que se les recomienda ese procedimiento tomen esa decisión. Vamos a comenzar en el orden de las ideas de los papás y las mamás cuando nace un niño. En la actualidad, en su experiencia con todos los recién nacidos que ha tenido en consulta privada en pediatría, ¿hacia dónde se ha inclinado la balanza, aquí al menos en Guayaquil, con respecto a este procedimiento en la actualidad? Bueno, en la actualidad está como quien dice un 50%. ¿Dividido? Hay, sí. Generalmente muchos pediatras están de acuerdo con hacerlo y recomiendan, sugieren a los padres y los padres toman la medida sugerida por el pediatra. Usualmente, hay otros pediatras que dicen, no, no se debe hacer, mejor dilátelo, vaya progresando poco a poco, hasta que se pueda obtener un despegamiento de la piel que cubre el glande y queda totalmente descubierto. Pero a veces no se puede conseguir eso porque es muy difícil, está muy pegado, se inflama, se infecta, las mamitas tienen temor, duele, el niño llora. Entonces, y en ese proceso de dilatarlo, lejos de hacerle un beneficio, le están produciendo una reacción inflamatoria, le están haciendo una fibrosis, y que a la larga lo va a obligar a hacerse una circuncisión obligatoria. O sea, una circuncisión indicada porque tiene una fibrosis, que es un cierre de la piel del prepucio que se llama una fimosis, o en su defecto, a veces, con el intento de tratar de descubrir el glande, las mamitas, al descubrirlo, queda totalmente presionado el cuello del glande y eso se denomina parafímosis. Queda como ahorcado el glande y hay que operarlo así como quien dice de emergencia. ¿En el surco balano prepucial? ¿Ah? ¿En el surco balano prepucial? Claro, en el surco balano prepucial se queda, el anillo de la piel del prepucio se queda atrapado en el surco del pene
del surco balano prepucial, lo ahorca. Entonces hay que operarlo de emergencia. Entonces, por ese motivo, yo al menos personalmente no aconsejo que le estén dilatando ni nada. Si el niño en su desarrollo normal y natural se va descubriendo eso, perfecto. Pero si uno intenta hacerlo y en el intento le provoca y les va a provocar cierre, fibrosis, fimosis que se queda muy estrecho, dolor, o una parafimosis, entonces lejos de hacerle un favor, le están dando un consejo que no los va a beneficiar mucho. Perfecto, entonces entendiendo su postura, doctor, y esas son una de las recomendaciones que usualmente casi todas las madres y padres que tienen niños chiquitos pues comienzan a ver, a sentir esa situación de tensión, de temor, y bueno, pues la recomendación del especialista está muy clara en estos casos. En este momento vamos a pasar, doctor, a nuestra primera pausa comercial y volvemos enseguida con el tema de la circuncisión en nuestro segundo bloque que nos caracteriza por los mitos sobre este importante tema. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta a Mira Mejor Su Médico en Casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El día de hoy estamos hablando de la circuncisión. En nuestro segundo bloque, como nos caracteriza, vamos a hablar sobre los mitos y verdades de este importante tema. No sin antes recordarles nuestras redes sociales, @VivaMejorTV en Instagram, y nos pueden llamar al 042-22-1618 anteponiendo los prefijos correspondientes para la ciudad de Guayaquil, para que realicen sus preguntas en vivo a nuestro especialista, el doctor Carlos Vázquez Beckman, cirujano pediatra, quien podrá atender todas sus dudas sobre este importante tema, tanto en línea desde los niños hasta los adultos. Así que, doctor, vamos a comenzar con los mitos. Ocasión vamos a mencionarlos, decimos si es verdadero o falso y un breve porqué. Así que vamos a ver en pantalla a continuación nuestro primer mito preparado por producción. Y dice lo siguiente. ¿Es cierto que la circuncisión solo se realiza en niños recién nacidos, doctor? Eso es un mito. Es un mito. Sí. Porque la circuncisión es un procedimiento que tiene indicaciones, tanto desde recién nacido hasta adultos. Entonces, más frecuente son los niños, pero también hay niños más grandes, adolescentes y adultos que requieren ser circuncidados porque tiene una enfermedad en su pene, en su prepucio o tiene un proceso infeccioso, algo que lo obliga a que tenga que ser circuncidado. Perfecto. Entonces, no solamente es en el niño recién nacido, puede hacerse y se necesita y se requiere en adultos también. Entonces, si lo vemos en la línea del tiempo, cronológicamente hablando, en la vida de un hombre, en los niños, en los infantes, es donde usualmente se realiza así cuando es. No hay patologías o problemas, por decirlo así. Uh-huh. Pero ya cuando crecen, pasando a la adolescencia, a la adultez, usualmente ya en esa edad es por alguna complicación. Es por alguna podríamos complicación. Podríamos ponerlo así. Así es. ¿Se ha visto casos en adultos mayores? Claro, por supuesto. Por ejemplo, hay personas o adolescentes. Hay adolescentes que tienen muy cerrada la piel del prepucio. Correcto. Entonces, no les permite orinar o miccionar en forma adecuada. Y se va el chorro por entonces, otro lado. Entonces, el chorro. No, y además que se infla la piel. Exacto. La es piel del prepucio se infla como un globo porque está muy cerrado. Uh-huh. Y ellos no pueden eliminar la orina en forma normal. La orina se retiene y les causa infecciones urinarias. Entonces, eso le han pasado, le pasa a niños, adolescentes, ¿ya? Y
esos niños necesitan o esos adolescentes necesitan ser intervenidos obligatoriamente. Eso se llama fimosis, que está muy cerrado el orificio de la piel del prepucio. De la piel, no de la uretra, por si acaso. No, de la piel. Entonces, la piel. Y por allí pues se quedan orina que se encuentra resumida ahí y se introduce a veces por el orificio de la uretra y va a producir infecciones urinarias. Muchas veces creo que hemos escuchado y me ha pasado al menos en consulta que los padres o las madres se quejan de que el niño no apunta bien, orina afuera y comienzan a sospechar y a veces suelen ser estas situaciones que creo que son, esos son los comentarios, son los de los comentarios padres, comunes. Y es la forma como los padres se dan cuenta que algo malo está mal. Que el chorrito no va directo, que el chorro se va por otro lado. Exacto. Eso es la primera sospecha de los padres. Y cuando llegan el médico, pediatra, y el especialista lo va a ver y se va a dar cuenta efectivamente que hay un problema. Exactamente. ¿Ya? Entonces, a veces la piel del prepucio está pegada al glande, pero una parte y otra parte está despegada. Eso se llama sinequia. Sinequia es la fijación o la unión de dos tejidos. Entonces, y la piel del prepucio en su parte interna, que es mucosa, se une a la mucosa de la superficie del pene, del glande, y al estar pegada en una parte y en otra despegada, se va acumulando un sebo, que es el esmegma. El famosísimo esmegma. El famoso esmegma, que es una acumulación de un material blanquecino, como un sebo. Y ese sebo se va acumulando, se va hinchando, y el pene como que se deforma, porque tiene una parte como un abultamiento de un lado blanco y otro lado está despegado. Entonces es una sinequia balano prepucial con acúmulo de esmegma. Entonces eso facilita que se implante una bacteria y produzca una infección. Entonces eso también es otra indicación que debes tener en cuenta los papás y las mamás. Perfecto. Ya. Yo recuerdo alguna vez leí que en el ejército de los Estados Unidos las personas que iban a ser el ejército o que iban a ser enviados a los campos de guerra, qué sé yo, habían dos procedimientos que se hacían de ley. Yeah. Lo uno es la apendicectomía. Correcto. Y el otro la circuncisión. Interesante. ¿Por qué? Para estar prevenido, para que en el campo de guerra, estando allá, no les vaya a dar una apendicitis, ni tampoco tengan infecciones urinarias. Interesante. Eso era un protocolo que se hizo en mucho tiempo en Estados Unidos. El apéndice sí me sé, porque incluso en Antártida un colega mío que tuvo que irse tuvo que hacérselo. Así ¿no? es. Era interesantísimo. Miren la historia, cómo ha estado incluso en la parte de preventiva, ¿no? Como preventiva. Como preventiva. Y esto nos va a llevar justamente al segundo mito que vamos a ver a continuación en pantalla, por favor. Y es justamente algo que estamos hablando. ¿Es más fácil limpiar un pene circuncidado? ¿Mito o verdad? Es verdad. Un pene circuncidado casi como que no necesita mucha limpieza. Mucho mantenimiento, por mucho mantenimiento, en decirlo así. Como le dicen algunos padres. Porque realmente el pene está descubierto, el glande está descubierto, y es un surco muy fácil de abordar, que con una pequeña pasada de la manito se limpia y queda totalmente libre de cualquier residuo de orina, o de sebo, o de esmegma que pueda tener. Ya realmente el pene circuncidado no tiene esmegma, ya, entonces, y tampoco tiene residuos. En cambio, el que tiene cubierto el pene siempre tiene que limpiarse mínima una vez al día, porque se acumula. Normalmente la mucosa produce una secreción, y esa secreción pues coge mal olor, y la orina que se encuentra sedimentada ahí aumenta. La orina tiene muchas bacterias. Claro. Entonces, obviamente, pues la unión de esas bacterias es la orina. Nuestro clima tropical. Ya, el clima, el calor, y si no se asea uno o dos días, usted retira el glande hacia atrás, la piel del glande, y va a percibir un olor desagradable, porque hay infección. Y eso ya, hablamos de adolescentes o adultos, al momento de la intimidad, va a ser un momento muy incómodo. Que eso justamente, en los niños. Exactamente. Pero los niños más grandecitos, de 6, 7, 8 años, que a veces no se quieren ni bañar, no quieren asearse porque son unos bandidos. Entonces, eso les trae infecciones urinarias. Claro. ¿Ya? No solamente de la vía urinaria, sino de la superficie del glande. Se llama una balanitis. Balanitis. Es la inflamación de la superficie del glande. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos un paciente circuncidado, obviamente porque es mucho más fácil asearse. Entonces, en este caso, sí es un beneficio. Es un beneficio. En ese aspecto, no es que hay que cuidarlo, pero es mucho más fácil. Claro, es más fácil poderlo mantener, como dicen, limpio y aseado,
su órgano genital. Excelente. Vamos a pasar al siguiente mito. A continuación lo vemos en pantalla, por favor. Y este es algo que seguramente muchas personas se van a sentir identificadas cuando nos indican, por ejemplo, la circuncisión protege del VIH y enfermedades de transmisión sexual. También se escucha muchísimo en nuestro medio, doctor. ¿Esto es un mito o una realidad? Bueno, mi criterio, correcto, y el de muchísimos profesionales, es que en virtud de que en la actualidad hay mucha promiscuidad, los adolescentes tienen acceso a tener relaciones muy precoces por el modo de vida que tenemos en la actualidad, la facilidad, el acceso que tienen ellos a tener relaciones sexuales. Como tú lo sabes muy bien, ahora en las escuelas, en los colegios, los niños tienen mucha libertad de acción y muchas así cosas. Y mucho más que nosotros. Mucho más de lo que era antes. Pues, así es. Nosotros cuando éramos jóvenes nunca teníamos este tipo de contactos. Era diferente. En la actualidad, claro, es otro modo de vida completamente. Entonces tienen acceso y están expuestos a tener relaciones sexuales precozmente. ¿Qué sucede? Que al no estar circuncidados, entonces ellos tienen una relación, no se asean por el apuro, por el temor, porque lo hacen así como que dice a la rápida las cosas, y ellos mantienen en su espacio que hay entre la piel del prepucio y el glande, mantienen secreciones vaginales, secreciones propias del hombre, bacterias, pueden tener parásitos, pueden tener hongos, pueden tener virus, pueden tener cualquier tipo de infección alojado acumulada allí. Perfecto. Si una persona no está circuncidada, entonces obviamente eso es como un caldo de cultivo. Es más propenso a... Entonces, si el pene, al no estar descubierto, sino que está cubierto por el prepucio, entonces se almacena en ese espacio bacterias, hongos, virus, infecciones de todo tipo de transmisión sexual. Entonces... Claro. Y rápidamente eso va a reproducirse, es como un caldo de cultivo muy fértil. Entonces, y se transmiten las infecciones. Y si puede ser parásitos y todo. Entonces, y además, como no tienen a veces protección los chicos con un preservativo debe ser, entonces, claro, obviamente, pues se acumula mucho más rápido. ¿Y si estuviera circuncidado? Exacto, que es lo que nos dice el mito. Si una persona estuviera circuncidado, primero, las bacterias a los 3 minutos expuestas al aire libre o al exterior se mueren, se desecan las bacterias. Los parásitos obviamente se desprenden fácilmente y no se implantan. Igual los hongos se mueren a la intemperie. Usted sabe muy bien que una bacteria expuesta 3-4 minutos al aire libre se muere. Ya está. Entonces, sí es una ventaja para el que está circuncidado. Las probabilidades son menores. Las probabilidades son menores, obviamente. Están, no es que es 100%. No es inmune, si no, cuidado, inmune, se va a malinterpretar a los varones que nos escuchan. No es inmune, no. Yo me circuncido y ahora sí, vi a la fiesta. Exacto, no. Perfecto, hay que dejarlo muy claro. Claro, pero lo que sí es una protección. Excelente, ya, muy bien. Y esto nos lleva justamente a otra de las preguntas claves. Y este mito lo vamos a ver a continuación, por favor. Creo que muchos hombres y mamitas lo han de tener en cuenta. La circuncisión previene el cáncer de pene. Algo se escuchó en la intro, doctor. ¿Mito o verdad? Es una verdad. Obviamente que el carcinoma epidermoide del prepucio, del pene, es un tipo de cáncer que tiene una incidencia muy baja, pero cuando existe, se implanta. Entonces, si usted está circuncidado, no tiene el lugar, no tiene la piel donde asienta el cáncer. Perfecto. Entonces, obviamente, las personas circuncidadas no va a tener nunca un carcinoma epidermoide de prepucio, porque no lo tiene, no tiene esa piel. O sea, sí es una ventaja en ese sentido. Es decir que entonces, si lo preguntamos como APP, los antecedentes patológicos personales o familiares de un niño, y ahí eso se estaría recomendando entonces la circuncisión, por ejemplo. Claro, por si supuesto. Si sabemos que algún familiar ha tenido esa patología. Si los familiares han tenido carcinoma epidermoide, no solamente de la piel del pene, sino de otra parte del cuerpo, porque tú sabes que el carcinoma epidermoide no dice yo voy a tener cáncer solamente del brazo, de la exacto, cara o del cuello. Puede estar en cualquier parte donde haya piel. Y la piel del prepucio es una piel como cualquier parte del cuerpo. Así es. Entonces, si una persona está circuncidada, es muy probable
que no tenga cáncer de carcinoma epidermoide en el pene. Sí, ayudaría en ese aspecto. Eso sí, de ley. No va a tenerlo nunca porque está circuncidado. Excelente. Bien, doctor, con esto vamos a pasar a nuestro siguiente pausa comercial. Recuerden que al regresar vamos a tener nuestro tercer bloque, donde vamos a encontrar las preguntas claves de este programa, justamente. Y ustedes también pueden realizar sus consultas en vivo al 042-22-1618. Y si lo quieren hacer de manera anónima, pueden hacerlo en @VidaMejorTV por Instagram. Volvemos enseguida aquí en Vivo Mejor. Estamos en vuelta en Vida Mejor, su médico en casa, con el tema la circuncisión. Teníamos pendiente un mito del bloque anterior que queremos rápidamente develarlo con el doctor Carlos Vázquez Beckman, nuestro invitado especial el día de hoy. Así que, producción, adelante por favor con el mito en pantalla para nuestros televidentes. Y dice lo siguiente, lo voy a leer adelantándome un poquito. Es cierto que la circuncisión es una cirugía que no tiene riesgos ni complicaciones. Doctor, ¿un mito, una realidad? Bueno, es una realidad. La circuncisión, como todo procedimiento, así sea sacarse una uñita, tiene riesgo. Todo procedimiento quirúrgico, no está exento de tener un riesgo. Perfecto. Obviamente que los riesgos son desde lo más mínimo hasta lo más grande. En este caso, en la circuncisión, es un riesgo si uno hace la circuncisión un especialista, un cirujano pediatra, que conoce la técnica perfectamente bien, tomando todas las medidas de prevención que se tienen, todas las medidas de cuidados para que no tenga ninguna complicación, obviamente que no va a tener complicaciones el procedimiento quirúrgico. Correcto. Ojo, yo no soy Dios para decirle 0% de complicación. Por supuesto. Porque obviamente no somos Dios. Pero sí le puedo decir 99,9, pues. Excelente. Entonces, ¿por qué? Porque me tomo las medidas de prevención. Antes, durante y después. Antes, durante y después. De tal manera que es un riesgo mínimo que tiene todo procedimiento quirúrgico. Asimismo, la circuncisión. Sobre todo en la actualidad. En la actualidad. Antes, obviamente, habían muchas diferencias porque no había ciertas medidas técnicas de tecnología. Como ahora. Como en la actualidad, pues tenemos toda la prevención que realmente... Nos ayuda muchísimo. El riesgo es mínimo realmente. Perfecto. Doctor, vamos a pasar a una llamada que tenemos al momento. Buenos días. Buenos días, doctores. Muy bonito programa, como siempre. Muchas gracias. Te felicito. Sí. Mire, mi pregunta es, yo tengo mi hijo de 26 años, no le hice la circuncisión, pero hasta los 7 años yo estuve pendiente pues de su limpieza y todo, y ya él lo comprendió. Mi pregunta es, ¿a los 26 años él se puede operar de la circuncisión? Y en caso de ser sí, ¿qué tiempo se requiere de reposo? O sea, ¿cuáles serían las indicaciones a tomar? Muchas gracias. Un momentito, por favor, no me cierre. Doctor, ¿alguna pregunta para nuestra televidente? Bueno, él necesita intervenirse, hacerse la circuncisión. ¿Tiene algún problema en especial? No. ¿Ya? Pero como ahora lo que estoy escuchando, de que es preferible... ¿sale? Ya, correcto. Ok, ya. Entendido. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Sí, okay. Sí puede ser intervenido quirúrgicamente, desde niño hasta un adulto. ¿Por qué? Porque va a tener ciertos beneficios, como lo hemos mencionado en el programa, de las infecciones de transmisión sexual y todo lo demás que ya se comentó anteriormente. La prevención que tiene si uno tiene un aseo adecuado, no tiene infecciones por hongos, infecciones por parásitos, infecciones por bacterias... Es mucho más fácil que esté como quien dice, más protegido, ¿ya? En cierta forma. Y el procedimiento es un procedimiento sencillo, que no requiere demasiada tecnología, con una anestesia local,
no necesita dormirse totalmente el paciente. Los cuidados son prácticamente de 7 a 14 días hasta que cicatrice totalmente la areola que tiene o la parte circunferencial donde están implantadas las suturas mínimas que se ponen allí, y en una semana, dos semanas está totalmente solucionado el problema. Perfecto. Entonces, tiene que estar hospitalizado. Claro. No debe ser hospitalizado. Ese niño se opera, ese adulto bueno, se opera. Bueno, ya 26 años. Ya. Se opera, se va a su casa al día siguiente, como que no ha pasado nada. Perfecto. ¿Ya? Y luego hace un reposo obligatorio. Porque listo. Y listo, con una ropa holgada, suelta, en su casa, para que no estar con el roce por las molestias que hay. Excelente. Ya, bueno, pero realmente pues no trae complicaciones. Está la respuesta para nuestra televidente. Así que si ustedes tienen algunas otras dudas con respecto a este importante tema, ya nos queda un bloque y un poquito más para que puedan hacer sus preguntas al 042-22-1618 y también en redes sociales, @VivaMejorTV. Vamos a pasar ahora con producción, que tenemos una nota muy interesante, justamente de la parte más importante, creo yo, de este tema, que es lo que les preocupa a las mamitas y a los papitos, que son las complicaciones. Así que adelante con la nota, por favor. Riesgos. Las complicaciones más frecuentes asociadas a la circuncisión son sangrado e infección. En raras ocasiones, la circuncisión puede causar problemas en el prepucio. Por ejemplo, es posible que cuando el prepucio se corte, este sea demasiado corto o demasiado largo. Es posible que el prepucio no cicatrice correctamente. La parte restante del prepucio podría volver a unirse al extremo del pene, lo cual requiere una preparación quirúrgica menor. Durante el procedimiento, la circuncisión en recién nacidos suele realizar en las salas de recién nacidos del hospital, por lo general, dentro de los 10 días posteriores al nacimiento. Para que la circuncisión en recién nacidos, tu hijo estará acostado boca arriba y le sujetarán los brazos y las piernas. Después de limpiar el pene y el área de alrededor, se inyectará anestesia en la base del pene o se aplicará sobre el pene como una crema. Se colocará una pinza especial o un anillo de plástico en el pene y se retirará el prepucio. Después se recubrirá el pene con un ungüento, como un antibiótico tópico o vaselina, y se envolverá de manera holgada con grasa. El procedimiento, por lo general, lleva unos 10 minutos. Bien, con esa nota justamente tenemos un poquito más de información. Ahora, doctor, vienen las preguntas. Yeah. En este caso, usualmente creo que es muy común verlo en consulta, lo que dicen las mamás, lo que refieren los papás, de que, bueno, si se nace con un prepucio, debe ser por algo. La naturaleza es sabia, el cuerpo, etc. Entonces, la pregunta número uno es, ¿para qué sirve entonces el prepucio? El prepucio es una estructura anatómica, así como es la piel que tenemos en los dedos, así como la nariz, los ojos, las orejas, el hígado, el vaso. Es una estructura anatómica, parte normal de nuestro tejido del cuerpo humano. Esta estructura está cubriendo al glande. Así es la anatomía del ser humano. El problema está en que, como todo tejido del cuerpo humano, se puede enfermar. Entonces, también esta estructura puede estrecharse y se produce una fímosis. Entonces, la fímosis es que no se la puede retraer y le produce complicaciones. O una infección, una balanitis, o una balanopostitis, que es la inflamación no solamente de la piel, sino también del glande. O una parafímosis que se queda como horcado. Entonces, por ese motivo son los procesos de la circuncisión, que como lo hemos comentado anteriormente, sirve también como prevención de las infecciones. Y usualmente la gente asocia al prepucio como una estructura bien mencionada por usted que protege al pene ante eventuales situaciones externas. Sí, lo protege siempre y cuando no esté expuesto a agresiones más severas. Por ejemplo, si un niño no está circuncidado y resulta que tiene una acumulación de esmegma porque no se pudo despegar, la mamá no lo pudo despegar. Okay. Porque duele, porque llora. Okay.
se irrita mucho y se queda el esmegma ahí. Ese esmegma se infecta y le produce una balanopostitis que tiene que ser considerada. Ahí viene las complicaciones. Ahí viene una complicación. Pero perfectamente un ser humano, y aquí vamos llegando a la parte de inclinaciones, de decisiones, puede vivir con su prepucio toda la vida. Toda la vida una Ahora, persona. Una clave sería la higiene entonces. Claro, entonces es muy importante eso. No es que es obligatorio que tenga que operarse. Exacto. Ya, pero si yo quiero tomar una medida de prevención, hay papitos que me dicen, doctor, a mí me operaron de chiquito, yo estoy contentísimo porque, por lo que me hicieron. Entonces, obviamente, pues, yo quiero que me operen también a mi hijo. Y viene una parte clave que, exacto, justo iba yo, a los papitos, a los hombres, esto tiene que ver algo con la sensibilidad que permite el prepucio tener bajo el glande. ¿O cuando ya se desprende el prepucio con una circuncisión queda desproporcionada la parte sensitiva del glande para futuras relaciones sexuales? No tiene diferencia. ¿No? No hay diferencia. Que no, los papitos lo comentan pregunta. Ellos mismos. Exacto. Yo les he preguntado, entonces, a los papitos, ¿tú tienes algún problema? Yo no, yo soy perfecto, estoy muy bien, me dicen. Perfecto. No he tenido ningún problema. Yo te voy a contar un caso bien, una anécdota. Un día yo estaba en mi consultorio y vino un señor que vivía en los Estados Unidos. Y este señor me vino con un niñito y me dice, doctor, sí, vengo, quiero que me opere a mi hijo. ¿Y usted dónde vive? En Estados Unidos, allá. ¿Y por qué no lo hizo operar allá? Le digo, no, yo allá no lo hago operar. Yo quiero, usted me puso un anillito aquí cuando yo era chico, dice, y quedé pero perfecto, dice, todo a la medida. Y por eso quiero que también le haga a mi hijo lo mismo que me hizo a mí, me dice. Ah, perfecto, qué interesante. Eso fue una anécdota. Yo sé por qué viene este señor. El recuerdo. Es para que le ponga también un anillito de plástico que se llama Plastibel, que no requiere más que 5 minutos de cirugía, no sangra, no lleva puntos. Excelente. Ni nada. Bueno, obviamente. Muy bien la tecnología. Tenemos una llamada a continuación, gracias doctor por la anécdota. Buenos días. Buen día. Felicitaciones, Galeno, por el programa. Muchísimas gracias aquí al doctor. ¿Cuál es su duda? Ya, una pregunta. ¿En qué situación se desencadena un cáncer? Si lo produce un hongo, qué sé yo. Eso quisiera que lo ventile el doctor. Muy amable y gracias. Pase Muchísimas bien. Muchísimas gracias por su pregunta. Muy amable, doctor. Bueno, el cáncer es una degeneración de la reproducción celular, que puede ser en cualquier parte del cuerpo. No sabemos si es un virus que lo produce. Hay muchas teorías e investigaciones, pero los hongos no producen eso, ni las bacterias tampoco. Se piensa que hay una teoría que puede ser viral, pero es un trastorno de reproducción celular. De la célula, de la división celular. Cuando hay una alteración a nivel de su código genético y una célula se transforma en forma anormal, y se sigue reproduciendo así, su tejido sigue siendo anormal y se llama cáncer epidermoide. Entonces, un carcinoma epidermoide. No es producido por bacterias, ni por hongos, ni por parásitos. Pero está en estudio y muchos años se sospecha que puede ser un virus. Ahí tal vez entraría la pregunta de nuestro televidente para ir antes ya al último corte. ¿El cáncer de pene asociado al VPH, el virus papiloma humano, tiene algo que ver ahí? Sí, hay personas que han tenido este tipo de infección y se sabe que a la larga puede producir un carcinoma. Ah, perfecto, muy bien. Sí, eso es muy importante porque lo mencionamos brevemente en las infecciones de transmisión sexual, pero ha sido y tema más que de todo en las mujeres. De otro programa. Perfecto, muy bien. Vamos a nuestro último corte y volvemos enseguida en Vivo Mejor, su médico en casa, con el tema de hoy, la circuncisión. Volvemos enseguida. Estamos en vuelta en Viva Mejor, su médico en casa. Con el tema de la circuncisión, nuestro último bloque realmente ha ido muy rápido el tema. Tenemos algunas preguntas que todavía están por resolver para el doctor antes de las importantes recomendaciones. No sin antes pasar a una llamada que tenemos al aire. Buenos días. Ana.
Muy buenos días. Les saludo desde la ciudad de Loja a los dos extraordinarios exponentes. Quiero felicitarles por el programa porque es muy didáctico, pedagógico y estrictamente científico. Muchísimas gracias. Es una bendición tenerlo en el aire y que nosotras podamos escucharlo. Uh-huh. Una pregunta y tal vez sea una aclaración al distinguido galeno que está dando ahora la información. Una circuncisión no previene del H, o sea, de que un ser humano se contagie del SIDA. Porque le entendí en la pregunta que le hicieron si era mito o verdad. Él dijo que se previenen muchas enfermedades, pero yo quiero saber si el VIH también es. Y buena mañana, excelente el programa. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por esa llamada desde la ciudad de Loja. Espectacular que nos escuchen desde allá. Bueno, hay una duda. La pregunta es muy buena, realmente. El VIH no se puede prevenir por una circuncisión. El VIH se previene con las medidas preventivas que se conocen normalmente. A pesar de tener el uso de preservativo y todo lo demás, igual se puede contaminar a una persona. Así es. O sea, más una circuncisión no le va a prevenir eso. Obviamente, que los virus se mueren estando expuestos al aire, eso es muy cierto. Ya. Pero que la circuncisión le va a decir, no, usted no va a tener VIH porque está circuncidado, no puede ser, eso no es así. Si con las medidas de prevención normales que tenemos muchas veces, preservativos y todo, no solamente es por ahí, porque las secreciones pueden pasar por otro lado también. Exacto. Entonces, obviamente, pues que muy buena la pregunta y le agradezco muchísimo porque esto permite aclarar algo que no quedó muy claro. En este momento se lo damos muy bien asentado. ¿Qué es lo que dijimos? O sea, disminuye las probabilidades de ciertas infecciones de transmisión sexual, pero no es inmune. Así es. No es inmune ni lo vacuna contra eso. Así que es muy importante eso. Muy bien. Y bueno, pues ya lo sabe nuestra televidente. Tenemos otra llamada a continuación. Vamos adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Yo aquí voy a decir. Tengo una duda aquí con el galeno, con el distinguido presente. Perfecto. Quería saber yo y tal. Soy una persona de 52 años de edad. Yo, por ejemplo, yo no tengo hecho lo que es la circuncisión. Si me la puedo hacer a cierta edad. Ese es mi... Si se la puede hacer a esta edad, a los 52 años. Sí. A ver, si tiene algún problema en especial, tiene alguna dificultad, tiene infección a repetición, se producen hongos a repetición, tiene infecciones bacterianas en la mucosa del pene, se le irrita, tiene frecuencia de infecciones por virus herpes. Ahí sería recomendable. Entonces, en ese caso, sí se recomienda. Y yo he tenido que operar muchas veces, adultos, que los mismos médicos de ellos, clínicos, los han recomendado que, por favor, porque hay personas que tienen a repetición infecciones... Este tipo de cuadros. De ese tipo, a nivel del surco balano prepucial, o a nivel de la mucosa. Y se ha recomendado hacerlo y se han mejorado, han prevenido. Sí, se puede hacer. Ahora, si no tiene nada de estos síntomas... Si no tiene ninguna complicación, no necesita realmente, ¿no? Y si quisiera, lo podría hacer igual. Ahora, si quisiera, se puede hacer, pero no es obligatorio. Ya por estética sería. Más que todo para prevención, por decirlo así. Si él piensa que podría pasarle. Perfecto. Porque a veces uno no sabe, pues, en las relaciones sexuales, si es una pareja estable, si no tiene ningún problema, bueno, no hay ningún problema. Pero si una persona que no tiene una pareja estable por A o B motivo de su vida y que está expuesto a tener relaciones con diferentes personas y todo, obviamente porque sí va a ser una recomendación, ¿no? Así que bueno, tiene 52 años, de la ciudad de Guayaquil, puede realizársela en cualquiera de los dos escenarios como planteó el doctor justamente. ¿Usted ha operado personas de esa edad? Sí, yo he operado incluso personas que me han ido a buscar por eso. Bueno, así que ya lo saben, el doctor cirujano pediatra, pero también puede realizar ese procedimiento. Ahora tenemos unas preguntas para finalizar el programa, que no quiero que nuestros televidentes se queden sin las recomendaciones de usted. Básicamente, ¿la fimosis puede aparecer en adultos? Es una de las preguntas que queremos reforzar. ¿La qué? La fimosis. Claro. La fimosis puede aparecer en adultos. Para recordarles qué es una fimosis. Sí, la fimosis es cuando la piel del prepucio, que normalmente uno se puede retraer la piel y descubrir y presentar el glande expuesto totalmente. Cuando esa piel, su orificio anterior, está muy estrecho y no se puede retraer el glande, no se puede descubrir el glande, entonces obviamente ese paciente debe operarse. Porque eso puede pasar en los adultos. Y le puede pasar. Yo he visto muchos adultos que si tuvieron infecciones, una infección bacteriana le trajo una ulceración a nivel de la superficie o del borde de la piel. Uh-huh. Y esa infección
cicatrizó y al cicatrizar le retrae y se queda una estenosis, una disminución de la luz y, ahí está la y se hace una fimosis. Perfecto. Entonces, ese paciente tiene que operarse. Es un candidato para ley. Perfecto. Vamos a la última pregunta y vamos a recomendaciones. Doctor, antes, durante y después de una circuncisión en niños, adolescentes y adultos, ¿cómo son los escenarios? Bueno, antes de operarse, si se va a hacer una cirugía por prevención, obviamente pues el niño no tiene ningún problema. Desde recién nacido se hace el procedimiento en las primeras semanas de vida, en los primeros meses de vida. Eso es antes, sin complicación. Claro. Si el niño tiene una complicación, también es intervenido. Como por ejemplo, tiene una fimosis, una parafimosis, un niño pequeño. Eso es antes de operarse. La cirugía pues, es un procedimiento que dura poco tiempo, 10, 15 minutos. En los niños. En los niños y en el adulto también unos 20 minutos máximo. 20. ¿Ya? Porque en los adultos ya no hay la prótesis para adultos, sino que solamente son unos puntitos que se ponen, una técnica normal de cirugía ortodoxa, de circuncisión. Y la cirugía pues, dura muy poco tiempo, entre 10 a 20 minutos desde niñito hasta un adulto. Perfecto. Y posteriormente a la cirugía, los cuidados son que se pone una vaselina o se pone una crema con antimicrobiano o un antiinflamatorio. ¿Ya? La cirugía obviamente es con anestesia local, no hay que dormir al paciente totalmente, solamente un bloqueo, se infiltra local. Una pomadita con anestesia local, sobre esa pomada ya la piel no siente, se pone la inyección de la anestesia ahí para que ya no sienta, porque está con la cremita que le ha bloqueado. Correcto. Inicialmente. Una vez que está todo anestesiado, se hace el procedimiento, se opera, se retira la piel, se aplica una crema posteriormente a eso para cuidado y en unas 2 semanas ya está totalmente cicatrizado. Muy bien, así que está sumamente fácil. Ahora, sí. Doctor, el programa está justamente llegando a su parte final. ¿Qué recomendaciones concretas les podríamos dar en este caso? Creo que nos vamos a concentrar en los papás y las mamás. Uh-huh. Les podemos dar sobre la circuncisión y también, sin olvidarnos, los adultos. ¿Qué recomendaciones podemos dar acerca de la circuncisión? Recomendaciones, o sea, yo personalmente sí se las recomiendo. ¿Ya? Muy bien. Personalmente sí. Esa es su postura profesional. Sí, yo sí pienso que es un beneficio, en cierta forma, un beneficio para todos los niños estar circuncidados. Pero el hecho de que no se opere no significa que está... Es vulnerable. Sí, si no se ha operado, no es que... ¿cómo no lo operaste? ¿Qué problema hay? No hay que alarmarse. No es así. Si no se opera también, hay personas que no se operan y viven bien toda su vida sin ningún problema. Pero hay personas que no se han operado y sí están expuestos a problemas, bien. Obviamente. Pero yo personalmente sí les recomiendo. Pero hay padres que me dicen, no, yo no quiero. Está bien, no se haga, no hay ningún problema. No es obligación. No es que de ley tiene que operarse. ¿Ya? Entonces... otros, pues religiosamente, pues yo conozco un grupo de personas de judíos que vienen y me buscan. Me dice, doctor, hágame la circuncisión a mi hijo. Perfecto. Por su tendencia religiosa. Y como no está bien. ¿Ya? Hay otros que dicen, no, yo no quiero. Yo usualmente no es que les estoy diciendo, opérense. Como a mí me consultan, ya, o me derivan al paciente para que lo circuncide o no. Porque mi especialidad es esa. Entonces, usualmente, pues, yo sí les digo, es un beneficio. Perfecto. Yeah. Muy bien, conociendo esa postura, doctor, muchísimas gracias. Para cerrar el programa, recuerden entonces que en este importante tema que hemos abordado el día de hoy, como la circuncisión, lo hemos hecho justamente con un enfoque muy amplio. No lo hemos dejado circunscrito exclusivamente a los infantes, a los niños, sino que lo hemos pasado a través de todas las etapas de desarrollo, inclusive gracias a nuestros televidentes, hemos incorporado a los adultos mayores también, en cómo este tema de la circuncisión puede ser abordado, puede ser recomendado, puede ser justamente tratado en las diferentes situaciones. Y teniendo en consideración algo muy importante, como mencionaba el doctor, en muchas de las preguntas que se le realizó, el asunto de la higiene. Es decir, si usted está circuncidado o no está circuncidado, es un tema muy, muy importante y hemos desmitificado muchos asuntos, incluso de sexualidad, de placer y obviamente de prevención. Así que, doctor, muchísimas gracias. Es un honor para mí tenerlo aquí. Fue mi profesor. Así que realmente para mí es una alegría tenerlo acá. Por favor, recuérdenos a nuestros televidentes sus números de contacto y redes sociales para sus servicios. Bien. Mi nombre es el doctor Carlos Vázquez Beckman. Mi teléfono celular es el 09940-16698. Como lo ven en pantalla.
¿Y como lo ven en pantalla, Instagram, DR, Carlos Vázquez. Y 1951, creo que es. Sí, 1951. Correcto. ¿Ya? 1951. Y en Facebook también, por con mi nombre lo pueden sacar. Perfecto. Y ahí está UDIMEF 1, Kennedy Norte. UDIMEF 1 en la Kennedy Norte, donde tengo yo mi consultorio privado, donde doy consulta de 6 a 8 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, al teléfono 09940-16698, que vive despierto, no se apaga, 24/7, como dice. Espectacular. Dicen. Muy bien, doctor. Así que ya lo saben, porque justamente estas emergencias se pueden presentar. Así es. Yo he visto muchos niños con, a veces con el cierre. Claro. Eso no lo hemos mencionado. Película. A veces con el cierre se van. Sí, parece broma, pero es verdad. Y he hecho muchas veces, tengo que operar de emergencia a estos pacientes. Perfecto. Los mordidos, no hemos mencionado eso, los mordidos de perro, el traumatismo, las caídas, eso es algo que no hemos olvidado. Miren, justamente, ¿ya? Accidentes. Accidentes. Nos olvidamos los accidentes, pero bueno, bien que lo haya mencionado. ¿Ya? Doctor, muchísimas gracias realmente por haber aceptado esta invitación y a nuestros televidentes el día de hoy que han hecho sus llamadas y preguntas a través de redes sociales. Nos despedimos, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, muchísimas gracias, hasta el día de mañana.